Hace 152 años se fundó el país en que nos encontramos, Canadá, prácticamente sin hacer ruido, sin que nos diéramos cuenta. Hace 100 años en Canadá descubrieron la insulina, que ahí es poco, ahí es poco. Hace 44 años lo que se fundó fue este festival, el Festival de Cine de Toronto. Y prácticamente sin darnos cuenta, también lo que ha comenzado ahora, en unos segundos, es la cobertura que vamos a hacer del Festival de Cine de Toronto con el patrocinio de Air Canada. Bueno, cómo nos gusta ese anuncio de Air Canada, por favor, en un minuto es que nos resumen Canadá, que nos da ganas de recorrernoslo entero, todos los rincones. ¡Ay, maravilla! Por eso luego hemos bajado con nuestra entrada, ahí con nuestros rótulos de crédito, y nos hemos encontrado en esos rótulos de crédito algunas de las películas fundamentales en este Festival de Cine de Toronto, 44ª edición, hemos dicho y diremos muchas veces. Vamos a ver algunas de las que... Oye, somos la prensa, ¿tenemos algún privilegio? Pues hemos podido ver, y algunas de las que tenemos ganas de ver. Iremos señalando, pues más o menos, a qué terreno pertenecen, de las que pueden luchar por los Oscar o de las que, desde luego, se quedan dentro de nuestro corazón, como Corpus Christi. Qué maravilla de película que se ha presentado ya en Venecia y que llega, pues, al World Contemporary Cinema, pues el cine contemporáneo del mundo, no hay que saber mucho inglés, en el Festival de Cine de Toronto. Vemos un poquito más del tráiler, que lo tenemos en las piezas de avance, y seguimos comentando películas que van a venir en el Festival de Cine de Toronto y que van a estar, desde luego, toda la temporada. Pokazywaniu palcem. Wybaczyć to nie znaczy zapomnieć. Wybaczyć to kochać. Kochać kogoś pomimo jego winy. Jakby nie była. Otra de las películas que se espera, bueno, que yo espero muchísimo y que además voy a aprovechar para recomendar a Max, a nuestro amigo Max Campos, que le gusta tanto los actores famosos, claro que sí, como las películas que tienen un nivel, que tienen una cierta independencia, pues bueno, famosa, buena actriz, Scarlett Johansson, claro que sí. Y la película, el director, el nombre anda por aquí, Taika Waititi, Waititi. Que además le hacen un homenaje, le dan un premio aquí en Toronto. Ha hecho desde Lo que hacemos en las sombras, una especie de falso documental sobre vampiros divertidísimo, hasta Thor Ragnarok. Más independiente y más comercial no se puede ser. Que cuenta Jojo Rabbit, la historia de un niño que está en la juventud de hitlerianas y que descubre que su madre oculta a una chica judía. Ahora bien, ese niño no es un niño cualquiera, resulta que su amigo invisible es Hitler. When I was your age, I had an imaginary friend. Yeah, I know, it's definitely not a good time to be a Nazi. Aquí unos amigos. Matt Damon, Christian Bale. ¿A quién no le gustan estos dos actores? Si es que son buenos, pero son buenos. ¿Pero quién es mejor de los dos? Si es que ahora es el problema que tienen,
que dicen que esta película la van a llevar a los Oscar y no saben a quién le ponen de principal, a quién le ponen de secundario, si se lo van a llevar. Bueno, se está hablando bastante de Ford versus Ferrari. Más o menos, yo creo que todos hemos tenido, conocemos a alguien que tenga un Ford. Que tenga un Ferrari ya es más complicado. Pero bueno, esto es una competición de las 24 horas de Le Mans en que Ford se empeñó uno de ellos, que tenía que ganar a Ferrari. Dirigida por James Mangold, que James Mangold es maravilloso, hizo Copland con Stallone, quien está mejor en la vida, qué bueno, con todo el mundo. Estaban por ahí Harvey Keitel, Robert De Niro, así que está acostumbrado a tratar con estrellas. Ford versus Ferrari. Look out there. Out there is the perfect lap. You see it? I think so. Most people can't. Carroll Shelby. Maybe. Lee Iacocca, Ford Motor. Suppose Henry Ford II wanted to build the greatest race car the world's ever seen to win the 24 hours of Le Mans. What's it take? Well, it takes something money can't buy. Money can buy speed. What in about speed? Pues sí, ya vemos cómo se ponen de animadas las noches de Toronto, especialmente entre mediados de agosto, mediados de septiembre, gracias a que el ayuntamiento pues decide sacar a la calle grupos, pues como en este caso, de jazz, que animen un poco el ambiente. A partir de mañana se va a poner mucho más animada King Street, va a ser Festival Street, y se va a cerrar al tráfico, va a haber carritos de comida, bueno, va a haber un espectáculo por aquí, van a venir las estrellas a caminar por la alfombra roja. Pero estábamos hablando de películas, y claro, hablando de películas, lo que tenemos que hacer es irnos no al tranvía, sino a ver, ¿para dónde está? Eso, para allá, eso. Pues que ese es el tip del Lightbox, que es el cine permanente del Festival de Cine de Toronto, ya lo hemos comentado en alguna ocasión. Ahí es donde, bueno, se proyectan muchas de las películas. Dos calles más para allá, que está el Scotiabank, es donde se proyectan por muchas de las otras. Y luego ya, pues otros grandes cines que iremos viendo. Hay actividades y películas, bueno, para parar un tren, que se diría. Tenemos aquí toda la guía de la industria, ¿no? Donde pues se ve pues tanto conferencias, actividades y más. Y luego, ¡hala! Aquí tenemos todo el calendario de las películas. Espero que bien nos lo vamos a pasar, pero el problema es que muchas de estas, claro, esto todo es que se ponen a la vez. Pero ¿y cómo eliges? ¿Cómo eliges? 333 entre cortometrajes, largometrajes y 6 series que se proyectan en el festival. Pues como dije, pues con un poquito de cuidado. Vamos a ver a algunos de los trailers de las que a priori pueden ser más interesantes y que iremos viendo a lo largo, por supuesto, de estos días, antes de irnos a dar un paseíto por Canadá de la mano. Si es por Canadá, es de la mano del Canadá. Hey, I'm looking for Fred Rogers. In here. It's a beautiful day in this neighborhood, a beautiful day for a neighbor. Would you be mine? Could you be mine? Please won't you be my neighbor? Hello, neighbor. Specialist. Lucy. Time to wrap it up. We're going home. CDR is go. Polaris is go. We are all green. Lift off in 10. 9. Just feel a little off. 8. Go up there. You see? 7. Traz me aqui o João.
O João está tão habituado a ter tudo o que quer, como quer. O mundo existe para o servir. O seu mundo. O seu reino. Portugal precisa de si. E é importante uma demonstração pública de apoio da sua parte. É fundamental acabar com especulações erradas acerca da sua posição. Volta a aparecer. Y a ver, sí, seguimos en el cine, porque claro, es que como para salir del cine, con la de películas que hay que ver. Y eso que esto, con la diferencia horaria, lo estamos grabando un poquito antes. Bueno, que no salimos del cine, lo que nos interesa en el fondo. Y claro, yo estando en Toronto, pues lo que os iba a recomendar, la catarata del Niágara. Sí, ya me lo dijo Andrés, un amigo crítico estupendo, Andrés Ross. Antonio, no te pierdas catarata del Niágara. Pero Andrés, es que tengo que hacer entrevistas. No te pierdas la Catarata del Niágara. No os perdáis la Catarata del Niágara, pero hablando de Canadá y de lugares a los que, por supuesto, Air Canada vuela, pues quería destacar que hemos visto ya que una edición Le Film Français, dedicada a un especial del Festival de Toronto. Está ahí, Festival de Toronto. Sí, Le Film Français es pues la revista profesional del cine francés por excelencia, ¿no? Y entonces, pues comentando tanto con el director, con Cameron Bailey, que este año dice que cada sección será más fuerte, más importante por sí misma, la importancia de los programadores, destacar unas películas y demás, e incluso el nuevo director de industria, que dice que cada vez habrá más importancia el festival a lo largo del año. Dicho eso, muy en titulares, lo que nos importa a nosotros es los lugares para rodar en Canadá, pero para rodar en plan profesional o rodarse uno unas vacaciones, que para qué. La Columbia Británica, que es el pequeño Hollywood que dicen aquí. Manitoba, The Most Adventurous Program, el programa más aventurero. En Nova Scotia, pues que está, eso, formada por el mar. En Saskatchewan, ay, es una pronuncia que me encanta por el nombre, Saskatchewan, uff, qué bonito suena. Bueno, pues que ahí, en vez de darte descuento fiscal, te dan directamente subvenciones. Pero, ¿os fijáis la cantidad de naturaleza? Y por supuesto, en Ontario de Toronto y mucho más, porque en Toronto tenemos que descubrir las islas de Toronto. ¿Qué hay en Canadá? La naturaleza, el invierno que se habla, claro, los territorios más jóvenes como Nunavut, que son territorios aparte, las auroras boreales, todo lo que hay que descubrir en Canadá y a todos lados, a más de 200 destinos, por supuesto, que va Air Canada. Pues sí, pues aquí estamos en la sección de la entrevista del día, porque vamos a tener entrevista todos los días, pero el festival como que acaba de empezar. De hecho, vemos más o menos, a ver que lo veamos así, eso es, vemos esas vallas, ¿no?, que están así como cubiertas, ya tal, lo acaban de poner, ¿vale? Y si vemos aquí las de al lado, esta ni siquiera está puesta. Esto es una toma un poco heterodoxa, pero ilustrativa. Bien, y entonces, ¿qué es lo que se encuentra uno? Pues cuando está empezando un festival, aparte de que está montando todas las cosas por las calles y demás, pues te puedes encontrar por la calle, por ejemplo, con Cameron Bailey. Y diréis, ¿y quién es Cameron Bailey? ¿Es una actriz? No, es un señor. Es un señor director de festival. Pero ¿cómo va Cameron Bailey a las 7:30 de la mañana, de traje punta en blanco siempre? Impresionante. Y claro, le felicitaba por el festival, estupendo. Cameron Bailey, los que seáis más fieles a Déjate de Historias, pues recordaréis que le entrevisté hace tiempo en Cannes, y de ahí vino todo, porque la verdad que da gusto ver una persona que habla y ejemplifica lo que dice. Esto me he puesto un poco así Rafael Gordón, ¿no? Pero más o menos me entendéis, que no simplemente dice las cosas por decir. Entonces recuerdo que él comentaba que nos encontramos en el marco de unas reuniones o de, digamos, que puede ser más bien una charla sobre cómo conseguir la igualdad de mujeres y hombres dentro del mundo del cine. Era 50-50 for 2020, o sea, conseguir la igualdad plena para el 2020. Y él decía, si quieres contratar mujeres, si quieres que haya igualdad de mujeres, contrata mujeres. Y lo había hecho, porque además en el festival más de la mitad de las programadoras son mujeres. ¿Qué hay este año? Pues este año lo que ha dicho es que le han llegado más películas que, ante los problemas, plantean el amor como solución.
Esto a los festivales es un poco como revolucionario, ¿vale? Porque los festivales, en muchos casos, lo que les gusta es sufrir. Normalmente los periodistas van a sufrir. Por eso aquí, hombre, si yo os digo que hace mucho calor, con estas pintas no me vais a creer. La gorra no es solamente para el sol, sino porque es la gorra del Canadá. Es la gorra que da suerte. Yo no me la quito ni para dormir. Pero está empezando a dar aquí un solecito rico, ¿eh? Que la verdad que se está a gusto. Y sobre todo, el ambiente a la hora de ver películas y la selección de las mismas, habrá que ver también este año, claro, pues tienen un montón, eso sí, es más que interesante. Y aparte de eso, hay una cuestión que a mí es que ya me llega al alma. Y la verdad que la entrevista de hoy nos la hemos encontrado casi ahí, casi por la calle. Y después de la entrevista os cuento, porque además Joan tiene que ver bastante con Madrid. A ver si alguno de vosotros o alguno de vuestros hijos o algo así se la encuentra un día. Esperamos con Joan, una de las voluntarias de ese gran equipo, estupendo equipo de voluntarios del Festival Internacional de Cine de Toronto. So while everything is setting up, we have a... Bueno, se está preparando todo el festival y estamos aquí con Joan. Joan, bienvenida, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. Eres voluntaria y me encanta el trabajo que hacéis los voluntarios. ¿Por qué eres voluntaria del Festival de Cine Toronto? Yo he sido voluntaria en muchos festivales y en muchas organizaciones, pero TIFF siempre es muy divertido porque viene gente de todo el mundo. Desde luego. A ver, y así conoces a gente de todo el mundo. Yo he llegado a contactar con personas del cine y personalmente nunca he tenido una televisión. Y mira, una cosa interesante que me ha sucedido es que están grabando para el show de la mañana y he llegado a ver Ben Mulrooney. Así que es interesante y simplemente es bonito mostrar nuestra ciudad a la gente, porque muchas personas vienen por nuestra ciudad por primera vez a nuestra ciudad. Desde luego, y hay otras personas del mundo del cine y la televisión recuerdas haber visto. ¿Alguna estrella o alguna persona con la que te has encontrado? A mí realmente me interesa más conocer a la gente, no me importan tanto las estrellas. Eres justo como yo. Son trabajadores que trabajan en cine y televisión. Me interesó hace 2 años cuando mi vecina estrenó en TIFF y eso para mí fue muy emocionante y quise apoyarla porque la conozco como persona, pero aparte de eso no me interesan las estrellas. ¿Cuál era el título? Maudie. Sobre una chica con artritis reumatoide, la artista. ¿Este año te encuentras en algún lugar especial? ¿Estarás en distintos teatros, en distintos cines? No, todo el festival estará en el TIFF Bell Lightbox. El TIFF Bell Lightbox es un cine estupendo, la verdad. Sí, desde luego, me encanta. Y la última pregunta, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces más cuando haces el voluntario? ¿Ayudas a la gente con los horarios? Ayuda a la gente diciéndoles dónde están los baños, dónde pueden conseguir café, cómo llegar a los distintos cines, escaneando los billetes. Donde quiera que se me necesite, voy. Ok, la reúltima. ¿Para el resto del año recomiendas también venir a Toronto? ¿Te gusta Toronto? He vivido en muchos lugares de Canadá, he estado en muchos lugares del mundo y no hay mejor lugar que esta ciudad. De verdad lo creo. No solo porque vivo aquí, sino porque también acogemos a mucha gente y sin ningún problema, da igual de qué color, cultura o religión. Buscamos conocerte como persona y quererte como eres, porque una persona
Eres una persona y nos da igual todo lo demás. Por eso es tan especial este lugar. Y eso es algo que hacéis mucho en esta ciudad. Creo que también hacemos un poquito en Madrid. Así que si vienes a Madrid, seas muy bien recibida. Me encantaría ir a visitaros. Muchas gracias. Gracias. Uy, que me cargo todo. Seguimos en el Princess of Wales. Aquí detrás se ve este Night House. Antes teníamos... Ah, está ahí llena de armas, ¿no? Sí, está llena de armas. Nada más está por todos lados. Pero si llena de armas va a ser hasta Marilyn Monroe. La chica de origen cubano. ¡Viva los orígenes cubanos! Claro que sí. Bueno, pues este es uno de los grandes teatros. Normalmente aquí se escenifican muchos musicales. Lo veréis en todos los rótulos que van pasando por detrás, ¿no? Anda, la banda nos visita. Basado en una película cuyo director viene ahora con su película también. ¿Qué cosas? Elia Suleiman, el gran director palestino que va a optar al Oscar por Palestina y que la verdad ejemplifica eso de superar los conflictos Israel-Palestina, además. Bueno, pues este sitio normalmente se ponen musicales, como la banda lo visita y cada vez que viene una vuelta cambia, o el Piaf, Dietrich o Cats, ¿no? Pero durante el festival se ponen películas, de hecho es de Visa Screening Room. ¿Por qué? Porque Visa pone dinerito. Bien, pues el caso es que es una de las salas de proyección del festival. Normalmente aquí los de la prensa no venimos, salvo que, bueno, tenemos también derecho a algunos tickets o demás, pero si no, lo que viene, la gente normal y corriente que se da prisa en comprar los tickets porque se agotan muchos. ¡Oh, los famosos! Por aquí hay, claro que sí, hay pues eso, alfombra roja de famosos, así que vienen ellos para acá. Y lo que decía yo antes de, bueno, pues pasar al final del programa, que Joan lo que nos contó es que ella acoge normalmente estudiantes de una escuela, de un instituto de aquí de Toronto, y que vienen muchos de Madrid, que tienen mucho cariño por Madrid, a ver si se pasa. Así que por eso lo digo, no vaya a ser que alguno venga para acá y se vaya a encontrar y dice, anda, pero si yo te he visto en la tele. Pues claro que sí. Bueno, que aquí lo que voy a tener que hacer es buscar por dónde se desayuna, porque el Tim Hortons del año pasado me lo han cerrado, con la de Tim Hortons que por aquí. Y lo que habrá que hacer, por supuesto, es seguir con ese ritmo, con ese gusto por el cine y por la convivencia que hay en esta ciudad. Así, suavecito, suavecito, sin decirlo muy alto, ya que nosotros somos de decirlo más alto, como es Toronto, habrá que seguir en el Festival de Cine de Toronto. Que sí, que hasta la próxima. Adiós. Ay, tenemos tomas falsas y de todo por las redes sociales, ¿eh? Hay que meterse mucho en las redes sociales y retuitear, Instagram y tal. Y mencionamos a el canal que se están portando. Y yo ya corto, ¿no? Y a la gente, Dios mío, todos al trabajo. Y yo al tiro. ¿Habíamos terminado? No. Porque habíamos comenzado el programa diciendo que aquí las cosas se hacían de una forma bastante discreta. Pero se iba haciendo, quizá no tanto como hacemos en España, que nos vamos expresando, que nos volvemos locos, sino se va haciendo paso a paso. Y por eso no hemos hablado todavía de Lina de Lima, pero de esa película, de esa gran película, hablaremos mañana. Hasta mañana.